tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos con la información correspondiente a este jueves. Y pues hay muchas cosas interesantes. Resulta que en el medio político protestaron hoy algunos aspirantes a ser candidatos independientes frente al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, porque dicen que no les alcanzó el tiempo para recoger las firmas que les exige la ley. Están exigiendo una ampliación del plazo. También hay un caso pues singular, no ocurre a cada rato. Resulta que una síndico municipal pues no ha podido tomar protesta del cargo y ya va a terminar el trienio. El presidente municipal de San Juan Cancún no la ha permitido que tome el cargo y hoy vinieron a protestar aquí a Tuxtla Gutiérrez para ver pues qué se puede hacer. Yo creo que ya no se puede hacer mucho porque ya están en proceso de elección del nuevo presidente, del nuevo ayuntamiento, que va a sustituir ya al trienio que está por terminar. Se quitó la vida una jovencita de 14 años aquí en Tuxtla Gutiérrez, se ahorcó, y si les parece, empezamos con pues un asunto que ocurrió allá en San Cristóbal de las Casas. Resultó que hubo una trifulca, aparentemente empezó con una borrachera, pero hay grupos antagónicos de indígenas en la zona norte de San Cristóbal de las Casas y provocó que hubiera pues ataques a balazos anoche y dicen que hasta hoy en la madrugada, y trajo como saldo que una persona muriera y varias más resultaran heridas en la zona norte de San Cristóbal. El director de la policía de esa localidad, Félix Penagos, dio a conocer que efectivamente la información que ellos tenían era de que uno de los participantes en esa trifulca había recibido un balazo en el abdomen, fue auxiliado por socorristas, fue llevado al hospital y dicen que en el hospital perdió la vida. Son grupos pertenecientes a la parte norte de San Cristóbal de las Casas, en donde viven pues desplazados de San Juan Chamula. Y dicen que siempre ha habido ahí problemas de ese tipo y que fueron derivados de una riña realizada al calor de las copas entre grupos indígenas que siempre han estado confrontados. Esto allá en San Cristóbal de las Casas. Lo que llama la atención es de que este funcionario, director de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas, dice que no tiene mucha información, como que da datos así vagos, poco concretos, pues porque dicen que hay ingobernabilidad en la parte norte de San Cristóbal. Entonces pues no actúan ahí las autoridades. ¿De qué se trata entonces? Cada quien va a hacer lo que se le venga en gana. Ya le hemos platicado otros asuntos de ese tipo, enfrentamientos, agresiones en esa zona altos del estado de Chiapas, y en la mayoría de los casos pues pareciera que esos grupos tienen más fuerza que las autoridades correspondientes y pues terminan en ese tipo de cosas, choques, enfrentamientos, trifulcas, donde salen a relucir armas de fuego, a veces hay heridos, a veces hay muertos como en este caso, y lo demás pues ahí se queda. ¿Dónde está la aplicación de la ley? ¿Dónde está la actuación? En este caso de la Policía Municipal de San Cristóbal, porque son los primeros que debieron haber recurrido a ese lugar. Bueno, pues ahí la dejamos. Esto que pasó allá en San Cristóbal de las Casas. Y bien, por otra parte, le recordamos que recientemente venció la fecha para que los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular por la vía independiente, no por los partidos, por la vía independiente, pues terminó el plazo que les da la ley para que pues ellos reunieran un número determinado de firmas que se les pide para que se les pueda registrar como candidatos independientes, ya sea para presidentes municipales o para diputados locales. Ese número de firmas es acorde con la demarcación territorial en la que estén participando, por eso no es fija,
es un porcentaje que se les pide. Si quieren ser presidentes municipales de X localidad, pues se les exige el tanto por ciento mínimo que exige la ley para reunir firmas, presentarlas ante la autoridad electoral y si están bien requisitadas, pues se les otorga el registro como candidatos independientes. Pero resulta que no les dio el tiempo, el plazo dice 25 días y dicen que pues las restricciones en materia de salud, los protocolos sanitarios, las restricciones para que no hayan reuniones masivas, grupales de personas, pues les dificultó aún más reunir las firmas. Lo que fueron a pedir al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es de que si se les pudiese ampliar el tiempo para que pues intenten reunir las firmas que les solicita la ley, y dicen que ya hay un antecedente. Hay un problema, cuando ya un proceso electoral está en marcha, es muy difícil que se cambien las reglas a la mitad del camino. Pero dicen ellos que en Nuevo León ya se hizo, que en algún caso ya se les amplió el plazo para que pudieran recolectar firmas los aspirantes a una candidatura por la vía independiente. A ver qué les responde el Instituto de Elecciones. Eso ocurrió el día de hoy. Y bien, este caso atípico y lamentable que ocurre dentro de pues una sociedad democrática como la nuestra, es de que una síndico municipal que resultó electa en la planilla de el presidente municipal de las elecciones de 2018, no ha podido tomar protesta del cargo porque el presidente municipal no la ha dejado. Se trata del presidente municipal de San Juan Cancún, José López López, quien ha impedido que la síndico municipal tome protesta del cargo desde septiembre del 2018. Integrantes de la UNTA, esta organización campesina, estuvieron aquí en Tuxtla Gutiérrez y pues para tratar de encontrar ayuda entre algunas autoridades, ya lo han hecho en otras ocasiones, esta no es la primera vez, pero pues nadie ha intervenido. Resulta que es algo muy complejo, si sucede un caso de estos, que ya ha pasado en otras ocasiones, sobre todo en las zonas indígenas, donde los presidentes municipales a veces no dejan trabajar a los regidores porque no son de sus partidos políticos, porque son opositores, porque tienen problemas con ellos, porque hay diferencias políticas entre ellos, pues ya ha ocurrido que tienen que recurrir a los tribunales, a las instancias de los tribunales, y es ahí donde los tribunales deciden qué es lo que puede suceder. Bueno, pues en este caso de San Juan Cancún, resulta que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que debería dársele posesión a esta síndico porque fue electa en comicios constitucionales, pero pues no se le ha dado solución. Debe haber ahí un desacato que debería ser sancionado, no ha sido sancionado, y esta señora pues dudo mucho que vaya a ejercer el cargo de síndica a unos meses de que sean las elecciones y a unos meses de que cambien esas autoridades municipales. De todas maneras vinieron aquí los integrantes de la UNTA y dicen que podrían realizar marchas, manifestaciones en distintas partes del estado de Chiapas si no se le resuelve el problema a esta señora síndica de San Juan Cancún, que desde el 2018 no ha podido tomar posesión del cargo porque el presidente José López López se lo ha impedido. Cambiamos de tema, aunque seguimos hablando de un asunto político. Don Mariano Rosales, presidente municipal con licencia de Villaflores, aceptó una entrevista el día de hoy vía Zoom con nuestro director Ahmed Samayoa, con Tony Guillén, con Javier Guizar. Y bueno, pues ahí el alcalde con licencia confirmó sus intenciones de buscar la reelección en ese cargo en los comicios del 6 de junio próximo. En entrevista para Ultimátum dijo que tiene deseos de dar continuidad a muchas acciones iniciadas desde la presente administración que él ha encabezado, principalmente en el rubro del campo. Fíjense, ¿qué tan importante es esto? De todas las actividades que hay en Villaflores,
el 85% se dedica a la actividad agrícola. Y él dice que le ha puesto mucho énfasis a los apoyos a los grupos campesinos, a quienes se dedican a esas actividades, y que desearía que hubiese continuidad en ese sentido. Vamos a escuchar un extracto breve de esta entrevista. Hemos entregado más de 10,000 bolsas de semilla de la marca Pioneer. Entregamos el primer año 2 bolsas de fertilizante por productor a 10,000 productores. Este año 3 bolsas, este año que pasó. Este año vamos a entregar 13,000 bolsas de semilla más 4 bolsas a cada productor, Tony. Es decir, somos una zona, te puedo decir, el 85% vive de la agricultura, la ganadería, y entonces es ahí donde tenemos que penetrar. Es penetrar en una zona productiva, lo que es Villa Fresca, y es el apostarle al campo, apostarle a las mujeres también. Entregamos 100,000 aves de traspatios, y en esos temas, microcrédito. Entonces, es inyectar a la economía. Es parte, ahí nos quedamos, que tenemos que seguirle dando continuidad. Bien, pasamos a las actividades del gobernador Rutilio Escandón en este día jueves. Él encabezó el acto de instalación de un sistema de transparencia en la contratación de obra pública. Fue presentado el sistema de registro de contratistas y de supervisores externos y se entregaron constancias de acreditación al Colegio de Ingenieros, que dará certeza de la veracidad del registro de quienes pretendan participar en la obra pública estatal. Mi compañera Janet Rojas nos tiene más datos de este evento. A través del sistema de registro de contratistas y de supervisores externos, el gobierno de Chiapas impulsa la transparencia en la obra pública que se realiza en la entidad, pues dará certeza a las instituciones de la veracidad del registro de quienes pretendan participar en su construcción. Así lo informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas durante la presentación de esta plataforma. Puede establecerse una cultura entre pueblo y gobierno, representantes de organizaciones, como en este caso, de la construcción. Quiero decirles que también aquí ya hay instituciones con las que pueden contar. Esa es la nueva cultura que yo invito a los empresarios de la construcción que edifiquemos. La cultura de la honestidad. Escandón Cadenas pidió a las y los empresarios de la construcción denunciar a cualquier funcionario que les exija algún porcentaje de sus ganancias, pues de esta forma se combate la corrupción y se reduce el costo de las obras, incluso dándoles un valor agregado para que tengan mayor calidad y durabilidad. Este es el reporte. Me despido de ti y del auditorio. Bien, pasamos a otros temas. Mi compañero Joel Zuncar se dio a la tarea de recoger puntos de vista de distintos actores políticos, principalmente líderes de partidos políticos y de ciudadanos, respecto de cómo ven, cómo visualizan que pudiese efectuarse el proceso electoral, el proceso de las campañas de proselitismo en esta época de pandemia. Porque sabemos que es algo nuevo, no había ocurrido antes. El año pasado hubo elecciones en Coahuila y en Hidalgo, en donde se practicaron algunos protocolos de sanidad en el momento en que los candidatos hacían campaña, en el momento en que la gente iba a votar, en fin, todas esas cosas que son características de un proceso electoral y de una jornada electoral van a ocurrir ahora en Chiapas. Con una experiencia directa de los chiapanecos, y no nadie sabe con certeza cómo pudiese ocurrir, pero bueno, los líderes de los partidos ya se lo están imaginando, y parte de eso sintetizó mi compañero Joel Zuncar, y vamos a escucharlo. A casi un año de haberse detectado el primer caso de COVID-19 en México, el panorama luce incierto debido al aumento de casos positivos en Chiapas, mientras los partidos políticos se alistan para la campaña de elecciones intermedias en medio de la contingencia.
tenemos que ser muy respetuosos, principalmente de salvaguardar la vida de las personas, pero no podemos desaprovechar la grandiosa oportunidad del momento que nos permite el 6 de junio para poder expresarnos políticamente. Entonces aquí tiene que prevalecer el ingenio. En Movimiento Ciudadano tenemos plataformas virtuales, tenemos nuestro canal de YouTube, canales en redes sociales, pero además, sobre todo, tenemos una organización interna que se llama Círculos Ciudadanos, a través de los cuales llegamos a las diferentes partes de colonias, ejidos, rancherías, cabeceras distritales, para poder reunirnos en esos círculos ciudadanos, estructurar las posibilidades reales de cambio y que la plataforma de nuestras y nuestros candidatos sea retroalimentada por esta comunicación. Entonces, aquí debe de prevalecer el ingenio con toda la seguridad para poder expresarnos este próximo 6 de junio. Ciro Sales, coordinador estatal del Movimiento Regeneración Nacional, mencionó que la nueva normalidad aceleró la implementación de métodos alternos como los mítines virtuales y el uso de redes sociales para interactuar con la ciudadanía. Conrado Cifuentes Astudillo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, manifestó que pronto iniciará la campaña en medio de la pandemia y los partidos políticos deben ser responsables. Hemos pedido a nuestros militantes que en las reuniones no deben haber más de 50 personas. No creo que la política sea una prioridad para que los chiapanecos demos más importancia a una reunión política que a la salud, enfatizó a Diario Ultimátum. Sin embargo, el ciudadano Sergio Martínez cree que los partidos políticos no van a respetar los protocolos de salud. Pues a punto de vista, ahorita se está demostrando que a ellos no les interesa la salud de la gente. Ya desde ahorita están iniciando todo este movimiento y yo pienso que no van a respetar, se está viendo ahorita, no van a respetar todo este protocolo. Ellos mismos exhortarse, hacer conciencia de que ahora sí este pandemia no respeta ámbitos, sociedades, y deben ser muy conscientes que somos humanos y tiene que llegar a ese entendimiento que somos humanos, somos gentes y tiene que sujetarse, ¿verdad?, en cuanto a todo lo que está pasando en estos días. Informó para Diario Ultimátum Joel Zúncar. Bien, por otra parte, el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar y al mismo tiempo presidente del Senado de la República se reunió hoy con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Hablaron de diversos temas sobre la agenda legislativa, pero sobre todo para exponer la pertinencia de aplicar la ley de amnistía a mujeres y adultos mayores debido al alto riesgo de un contagio masivo por COVID-19, toda vez que existe sustento jurídico para llevarla a cabo. Es decir, Eduardo Ramírez Aguilar está solicitando a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a que en el ámbito de sus competencias se pudiese analizar, revisar la posibilidad de aplicar esa ley de amnistía a mujeres y adultos mayores que están en cárceles, revisarles sus casos y ver la manera de que puedan ser liberados de manera anticipada para evitar riesgos de contagios. Ramírez Aguilar dijo que esta es una medida de sensibilidad, solidaridad y responsabilidad con la que el gobierno mexicano podría proteger a miles de mujeres y adultos mayores que actualmente cumplen una penalidad y puedan calificar para una liberación anticipada y en los supuestos establecidos en el marco de la ley de amnistía. Ese fue el punto principal que fue a abordar Eduardo Ramírez, presidente del Senado de la República, con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y vamos a otras cosas desagradables. Una jovencita se ahorcó en el patio de su casa aquí en Tuxtla Gutiérrez. La tarde de este jueves, una joven de nombre Karen Pamela, de 14 años de edad, decidió escapar por la puerta falsa. Se ahorcó en el interior de su domicilio, en la zona nororiente de Tuxtla Gutiérrez, y los familiares la encontraron ya fallecida. Hablaron a los organismos de socorro, de auxilio, pero ya nada se pudo hacer. Los hechos se registraron a eso de la 1:30 p.m. sobre el lote 8, ubicado en la calle Río San Atenco de la colonia Arroyo Blanco, en Tuxtla Gutiérrez. Desafortunado suceso. Y otro desafortunado suceso, pues fue que nos enteramos del fallecimiento de otro compañero periodista, en este caso Agustín Duvalier.
el conocido periodista, escritor, poeta, cronista, Agustín Duvalier Haro, fue encontrado muerto este mediodía en su domicilio en la segunda poniente y 16 norte de la capital chiapaneca. Hasta este momento no se conoce o se desconoce la causa de su fallecimiento, pero expresamos nuestros sentidos pésames a sus familiares y demás seres queridos por esta irremediable pérdida de Agustín Duvalier, decano del periodismo. Con eso terminamos Ultimátum Noticias correspondiente a la noche de este jueves. Muchísimas gracias. Los invitamos a que sigan con la programación de Ultimátum MX, que busquen mañana el impreso. Llevamos mucha información interesante, la información más completa que aquí se la presentamos en síntesis, la información más completa está plasmada en las páginas de Ultimátum Impreso, que empieza a circular mañana muy temprano, a las 3 de la tarde con mi compañera Rubí Zúñiga, en el primer resumen de la tarde de noticias, y a las 8 con su servidor Alejandro Moguel. Muy buenas noches. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.